Quiero pedir una disculpa a, a todos por eh, empezar tarde, vitaminas casi 20 minutos después. Eh, bueno, yo creo que las cosas a veces están fuera de nuestro control. Vamos a dar inicio, pues yo creo que ya para que no pase más tiempo. Bueno, en nombre de Jesús, buenos días a todos. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima. Eh, soy el Padre Víctor Oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la Parroquia de la preciosa Sangre, aquí en Chula Vista, California. Pues bueno, yo creo que a veces este, no todo está bajo nuestro control, sin lugar a dudas. Y eso es donde yo digo que a veces Dios quiere probar mi paciencia, porque soy impaciente. Eh, quiere probar. Eh, mi imperfección, mi vulnerabilidad. Eh, bueno, el día de hoy este, quise ir a, a hacer algo temprano en una oficina de, este, de, de gobierno y pensé, porque ayer fui y hice, hice lo mismo prácticamente para mi, para mi carro y ahora quise hacerlo para el carro del padre Tomás. Y, este, y bueno, lo que ayer fueron menos de cinco minutos, hoy fue más de una hora. Así que este, dije, bueno, cinco minutos voy, regreso y estoy listo para, para esto. Tenía todo listo, pero estando allá dije, ¿qué hago? Me voy, me quedo. Este, est estaba así muy... Yo creo que para mí fue una lección porque sí me puse a pensar y dije, Dios a veces quiere probar nuestra paciencia. Dios quiere, quiere ver que no todo está a nuestro control. Uno pone y Dios dispone, como dice el libro de Proverbios, eh, como yo creo que también nos da, hemos dado cuenta nosotros que, que no todo está bajo nuestro control, que a veces tenemos solamente que respirar y decir, bueno, pues hay algo, me puse a pensar, de veras, de hecho cuando venía dije, mira, tranquilízate, no está alguien muriéndose no se está acabando el mundo eh, si empiezas tarde es tarde y ya no hay por qué dejar que a lo mejor este yo tenga que lamentarme tenga que estar este a lo mejor hasta cometer una tontería una barbaridad y a veces no yo creo que nos llega a pasar a todos es algo tan normal estos son como diría Silvia Pinal son casos de la vida, de la vida real va Así que este, yo creo que hemos vivido esta experiencia y a veces es bueno pensar, es algo, a lo mejor es algo de vida o muerte lo que te, por lo que tengo que hacer, es alguien que a lo mejor está en peligro o es algo que realmente este, necesite la urgencia. Así que uh, pido una disculpa lógicamente porque también yo creo que si en alguna manera u otra a, la, a lo mejor hay otras cosas que hacer. Este, para ustedes, y tengo que respetar el tiempo. Ah, sin embargo, yo creo que también eh, habrá más tiempo. Si no se puede ver hoy todo lo de vitaminas, este, a lo mejor más tarde lo pueden ver o en otra ocasión. Eso es la ventaja, no es algo que va a pasar. Y ya se acabó el, este, esta sesión y ya no vuelva a pasar nunca. ¿eh? Oportunidades que a veces se nos van. Y era una de las cosas que a lo mejor hoy, el, el día de hoy, dije. No quiero perder la oportunidad porque era el primero en la fila y no había nadie más. Digo, había una filota larguísima, pero era el primero. El, no había nadie en frente de mí, era yo el primero. Pero una hora esperando, más de una hora esperando. Pero dije, bueno, de modo que me vaya <laughs> teniendo un, un lugar este, pues, prácticamente especial. Pero bueno, esperemos que a lo mejor también para la otra pues también le piense yo mejor las cosas antes de hacerlas. Eso, eso no hay lugar a dudas. pues vamos a tomar nuestra vitamina para el día de hoy. Eh, el encuentro con jesús, la vitamina que es la oración nos debe generar paz. vivimos en un mundo muy acelerado y la oración es como este parar y detenerse para centrarse en en un Dios, centrarse en otra dimensión prácticamente, podríamos decir, porque estamos como que haciendo presente lo sobrenatural, que es Dios, que lo, lo que está fuera de nuestro, de nuestro alcance, que es Dios, hacer un momento de silencio, una pausa, para que genere paz y tranquilidad en nuestras vidas. Quisiera que yo a lo mejor y si vengo un poco este, ansioso, un poco desesperado, un poco este, pues sí, como que traigo la adrenalina un poco arriba, quisiera que hiciéramos eh, tres respiraciones para que calmar y ponernos y centrarnos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venimo, venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El día de hoy, el jueves 20 de agosto, se celebra la memoria de San Bernardo, uno de los primeros eh, fundadores de la vida monac monacal de la vida monástica lógicamente tiempo después que San Benito que fue el gran fundador de la vida monástica en el en el, en el oeste eh, uh, y San Bernardo nos recuerda este gran amor hacia Dios esa entrega radical hacia Dios y un amor tan grande a la Virgen a la Virgen María este él desarrolla Grandes escritos eh, para la iglesia, para la es vida espiritual, pero también este, de vida espiritual mariana. Así que pedimos a San Bernardo que nos ayude a crecer en nuestra relación con Dios. Y felicitamos a aquellos que estén celebrando cumpleaños, que se llamen Bernardo, o a alguien que esté cumpliendo, que esté eh, celebrando su santo, San Bernardo, ¿eh? Bernardo, Bernarda, eh, Bernardita, eh, tantas. Tantos nombres de, de Bernardo, este, o aquellos que a lo mejor no se llaman Bernardo, pero que están celebrando un cumpleaños, aniversario, o algunas otras cosas este, también que a lo mejor de preocupación, de dolor, de tristeza, de enfermedad pedimos por ellos. Hacemos el himno. Vosotros sois la luz del mundo y ardiente sal de la tierra. Ciudad esbelta en el monte, fermento en la masa nueva. Vosotros sois los sarmientos, y yo la vid verdadera. Si el Padre poda las ramas, más fruto llevan las cepas. Vosotros sois la abundancia del reino que ya está cerca. Los doce mil señalados no que no caerán en la ciega. Dichosos, porque sois limpios y ricos en la pobreza, y es vuestro el reino que solo se gana con la violencia. Amén. Es un himno dedicado a, a, los, a los consagrados, en especial por este día de San Bernardo, monje. Eh, dice ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra, que es un llamado especial en, en esta vida consagrada, radical de ser sal y luz del mundo. Y ese es el llamado de todos los consagrados. Y a veces nos olvidamos nosotros los consagrados de ser sal y luz del mundo. Ese llamado lógicamente es para todos los bautizados también, pero de manera especial a los que han decidido tomar los votos como religiosos o religiosas. Dice, son ciudad esbelta en el monte, fermento en la masa nueva. Eh, a lo mejor poniéndolo para todos los bautizados, eh, pero en especial para los, los religiosos, para los consagrados. Eh, una somos ciudad en el monte, una ciudad en el monte se ve desde donde sea. Cuando es valle, las ciudades pues, no se notan. No alcanza a ver. Pero si hay ciudades en el monte, cualquiera las puede ver. Así que así estamos llamados, estamos llamados todos los bautizados, pero de manera especial los consagrados. Eh, somos sarmientos de la, de la verdadera vid que es Jesús. Somos ramas, tenemos que ser ramas de este Jesús. Eh, dice, si el Padre poda las ramas, más frutos lleva, llevan las cepas. Eh, si el, nos dejamos moldear especialmente los consagrados y por eso este himno es especialmente a los consagrados religiosos y religiosas si nos dejáramos podar más frutos daríamos el problema es que a veces nos gana el, el orgullo el egoísmo nos gana la vanidad nos gana la soberbia y por eso a veces es difícil que demos fruto eh, dice ustedes son abundancia del reino que ya está cerca eh, dice son son los consagrados esos doce mil sellados que nos habla el Apocalipsis este que no caerán en la ciega a ah, los nosotros como bautizados estamos llamados a hacer esa abundancia esa abundancia de este reino de Dios que ya está aquí y ya está cerca y vendrá eh, y dice dichosos porque son limpios y ricos de pobreza, y es suyo el reino que solo se gana en la violencia. Esto es interesante que ponga violencia, ¿verdad? pero me imagino que es en el sentido de que para ganar el reino necesitamos luchar, necesitamos esforzarnos. No va a ser fácil. Va a requerir momentos de dolor, momentos de angustia, momentos de. Eh, no porque dios sea un dios masoquista que quiera vernos sufrir pero la vida eh, el pecado el mal eh, a veces las circunstancias de la vida las cosas naturales del, como la enfermedad a veces llegan a nuestra vida entonces y el, si queremos que el reino sea nuestro necesitamos esforzarnos luchar no quedarnos en lo cómodo y, y dice dichosos porque son limpios y ricos de pobreza es un llamado especial a los consagrados que estamos llamados a la pureza, a la pureza de cuerpo, de alma, de mente, de espíritu. Y cuesta, cuesta. Yo creo que no, no es, no es, no es fácil ser puro. Eh, pues yo lo digo por consagrado, ¿eh? que, que cuesta ser puro. Este y también a veces nos y cuesta vivir en la pobreza. A veces yo creo como seres humanos nos gusta estar como, nos gusta tener lo mejor. Y, pero nosotros como bautizados, nosotros como consagrados especialmente, estamos llamados a la pobreza, a amar la pobreza. Hacemos el cántico, eh, dice el cántico es de Isaías 66. Versículo del 10 al 14. Dice, "Festejada Jerusalén, gozad con ella todos los que la aman. Alégrense de su alegría los que por ella llevaron luto. Ma mamen de sus pechos y sáciense de sus consuelos. Y apúrense a, apresúrense a las delicias de sus ubres abundantes." Porque así dice el Señor: yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida, las riquezas de las naciones llevarán en brazos a sus, a sus criaturas, sobre las rodillas las acariciarán, como a un niño a quien su madre consuela, así lo, los consolaré yo, y en Jerusalén serán consolados. Al verlos se al verlos alegrará su corazón, y sus huesos florecerán como un prado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ah, habla este cántico de Isaías, este, que prácticamente se acuerdan, bueno, no se acuerden que este, leíamos el libro de Isaías no el domingo pasado, sino el domingo anterior. Y, eh, y hablamos de los tres Isaías. Este es el tercer Isaías, el eh, que nos habla, eh, porque es el capítulo 66, y nos habla de este de, del retorno, de la alegría, del regreso a Jerusalén. Jerusalén que también este, hacemos nosotros eh, la comparación de que la, la Jerusalén, la que anhelaban regresar y que existe Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, en el Medio Oriente, para nosotros la nueva Jerusalén es la iglesia. La, la Jerusalén celeste, en la cual lo vamos a congregar todas las naciones. Donde vamos a resucitar todos, donde va a estar, donde Dios va a ser el centro. Porque para la ciudad de Jerusalén, el centro era el templo. Y el templo era signo de Dios porque Dios estaba ahí. Así también en la, Jerus en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén celeste que es la iglesia. Dios estará en medio de, de, de su pueblo. Y por eso dice: gocen con ella todos los que la aman, alégrense de su alegría, porque, porque por ella llevaron luto. Dice: amamántense de sus pechos y, y los saciará de sus consuelos. Dice: apresúrense a las delicias de sus ubres abundantes. <laughs> Suena este, muy descriptivo de esta manera, ¿eh? pero. Uh, Dios quiere amamantar, Dios quiere nutrir, Dios quiere fortalecer. Y el niño, un niño, sabemos que por sí solo no sale adelante, necesita de la madre, necesita eh, especialmente de la madre, necesita de los dos padres, pero de la madre necesita porque un bebé, si lo dejas tirado en el piso, se muere. Porque necesita cuidados, protección. Somos, un niño nos muestra esta. Por eso yo creo que Jesús dice que quien quiera alcanzar el reino de Dios tiene que hacerse como un niño. Porque un niño depende 100% de la madre. Un bebé depende 100% de la madre. Si ponen el niño en, en el piso, se muere. Porque la, la mamá es la que lo cuida, la que lo, lo, lo alimenta con sus pechos. Y así es Dios. Nosotros sin él nos morimos, no vamos a sobrevivir. Y Dios es como una madre, este, que tiene pechos para amamantarnos, para consolarnos. Y por eso dice, este, uh, Dios tiene hasta cierto punto, así lo pone y lo pone de manera descriptiva. Dios tiene unos pechos. Es unas ubres grandes para amamantar a todos. Tiene leche suficiente para todos. Ah, es interesante que a lo mejor se ponga de esta manera. ¿eh? Y bueno, y, y pensando en, en la iglesia como esposa de Cristo, la esposa tiene eh, también esta capacidad de ser madre, madre de todos. Por eso. Eh, de hecho, creo que uno de los concilios reconoce a, a la Iglesia como, como madre y maestra, como una madre que cuida, que tiene que cuidar, que tiene que alimentar. Así que, eh, que ojalá podamos eh, entregarnos más a la Iglesia, entregarnos más a Dios, como nos invita a este este cántico de Isaías. Vamos a leer la primera lectura del, domi del domingo, que va a ser el 23, domingo 23 eh, de agosto, que va a ser el, el vigésimo primer domingo del tiempo ordinario, el domingo número 21 del tiempo ordinario. Eh, Vamos a escuchar esto eh, y ah, comentamos algo. Dice, eh, viene del libro viene del libro de Isaías, de hecho, capítulo 22, versículo del 19 al 23. Isaías 22, capítulo 19 al 23. Esto dice el señor a Sedna, mayordomo de palacio. Te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo a Eleasín, el hijo del Cías. Le, le vestiré tu túnica, le ciñeré la banda, y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A lo mejor algunos ya han leído el Evangelio, a lo mejor han, han visto, han leído pues estas lecturas. Eh, que prácticamente está centrado hacia el llamado de los apóstoles, pero de manera especial, de manera preferencial, no podemos decir de manera exclusiva, pero sí de, pre, de manera preferencial a Pedro. Eh, este domingo pareciera que las lecturas están centradas en esto, en la primacía de, de Pedro. En, en el llamado especial a San Pedro para ser eh, el líder, la cabeza de la iglesia. Estamos en el ciclo A eh, de los tiempos litúrgicos, del año litúrgico, es el ciclo A. Hay tres ciclos en la iglesia, A, B y C. El A está dedicado a San Mateo. El B está dedicado a San Marcos y el C está dedicado a San Lucas. Los tres evangelios sinópticos. Se, se dice sinópticos porque son similares, son parecidos. Eh, se reconoce por algunos estudios, por algunas investigaciones, que el más antiguo de los evangelios es Marcos. Marcos es el, el más antiguo de los evangelios. Y se dice que Mateo y Lucas tomaron cierta referencia de Marcos para desarrollar también sus evangelios. Eh, y estamos en el ciclo A que está dedicado a, a Mateo, y Mateo tiene esta singularidad. Mateo, su comunidad, la iglesia de Matianas, podríamos decir, la comunidad Matiana, la de San Mateo, eh, era, eran judíos conversos. Eh, en comparación de Lucas que son paganos en su mayoría gentiles convertidos al, al judaísmo y o convertidos al cristianismo directamente eh, Ma Mateo trata de justificar que Jesús es el hijo de Dios prácticamente es el tema que busca Mateo justificar que Jesús es el hijo de Dios es el mesías prometido por lo tanto para él es importante que todo se revalide con, el, con, la, con la ley y los profetas, con el Antiguo Testamento que decimos nosotros, o con la Biblia hebrea. Él trata de, de justificar a través de la, las escrituras hebreas que Jesús es el Mesías. Y la el tema de la primacía de pedro en medio de todos los apóstoles para él es muy importante eh, mateo para mateo la iglesia fundada en pedro tiene una gran importancia y por eso él va a poner esta lectura prácticamente este esta parte de la escritura hebraica la va a justificar con la elección de Pedro y por eso eh, hablando de Isaías y estamos hablando me imagino que es del, del, del primero o el segundo Isaías que nos marca esta historia eh, donde nos habla de, sed, de Sedna que es el mayordomo del palacio uh, y nos habla de Eliassín, el hijo del Cías. Sebna, que era el mayordomo, se, se, va, se le va a quitar su puesto. Será destituido de su cargo. Y vendrá esta, esta, perso esta persona, este, este siervo de Dios, eh, donde Dios lo va a vestir de su túnica, lo ceñirá de la banda. Y le traspasará los poderes. Eh, para el pueblo hebreo, eh, en este caso, alguien, una persona tan importante, este, se le va a ceder el, el cargo a alguien más. Y, y por eso hay esta similitud eh, en, el, en el sentido de que en Pedro, uh, y, y bueno, a lo mejor es lo que vamos a ver, eh, este. Pasado mañana, cuando veamos el Evangelio, a lo mejor, y no sé si tenga que decirlo, pero, pero va a ser la, la figura, prácticamente la figura de Eliasín. Pedro será el nuevo Eliasín, al quien se le traspasará los poderes que se les había dado dentro de las doce tribus de Israel. Eh, dice y prácticamente marca Isaías. A este Eliasín, que será un padre para los habitantes de Jerusalén. Y por eso el nombre de Papa, Papa, eh, para nosotros en la iglesia, que significa padre y pastor, dice: será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. O sea que si. La casa de Judá, que es la más importante de todas las, las casas de, de las doce tribus, significa que él va a ser padre de todos, de todo este lugar. Dice: pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Eh, lo que él abra, nadie lo, lo, lo cerrará. Lo que él cierre nadie lo abrirá. La, esta figura tan importante de la, del Antiguo Testamento y que se va a ver justificado en el Nuevo Testamento. Eh, Pedro llamado y dándole las llaves. Y por eso, mis hermanos, yo creo que eh, este, esta elección de... Eh, que vemos desde el Antiguo Testamento y que lo vemos justificado y reflejado en el Nuevo Testamento, es tan importante para nosotros los cristianos. Eh, dice, lo fijaré como un clavo en muro firme. No sé si a lo mejor ustedes han puesto un clavo en una, a lo mejor ahorita aquí estas este, paredes son hasta cierto punto de... Eh, pues no están firmes, ¿eh? son plafón y este, algo hueco. Pongo un clavo y lo puedo quitar hasta, a veces hasta con la mano, pero cuando es una pared, un muro de, de piedra firme, un muro de puro cemento, eh, trata de sacarlo y va a costar. A veces este, hasta tienes que romper el clavo para que mejor hay que quede y, y, y poder eh, no poder sacarlo al final de cuentas. Eh, así será de firme, así será de firme, dice prácticamente el profeta. Así será de firme este Eleazín, el nuevo mayordomo del palacio. Eh, así será de firme, será fuerte. Dice. Y será un trono de gloria en la casa de su Padre. Qué interesante es ver que eh, estas profecías de Isaías eh, se llevan a cabo en Jesús. Ah, y pareciera que a lo mejor para el, eh, para el pueblo de cristiano, para el pueblo de Israel, ya después del, en el cristianismo, con Jesús y después de Jesús, este, tratan. De, de buscar el cumplimiento de las profecías eh, y por eso prácticamente dice él dice y será un trono de gloria para la casa de su padre ah, diciendo que este mayordomo hasta cierto punto es tiene una autoridad grande tiene un trono el trono es es poder tiene un poder grande en el cual este, él será el orgullo para su familia. Eh, y yo creo, mis hermanos, que pensando en esta lectura, en esta primera lectura, eh, y después cuando veamos el Evangelio, veremos más claramente el cumplimiento de esta profecía. Ah, y bueno, era lo que estaba pensando, este, de que ha empezado... Y a lo mejor ustedes se han dado cuenta de, de estas luchas internas dentro de la iglesia, que es una tristeza que sucedan, ciertamente. Y a veces esta desconfianza al Espíritu Santo de que esté gobernando a la iglesia. Ah, y quiero comentarlo a lo mejor este, sin el afán de, de ofender a nadie, sin el afán a lo mejor de... De este de, de decir que yo tengo la verdad, verdad, también no quiero caer en esa soberbia, pero, pero eh, me ha llamado la atención de ciertas personas, ciertos grupos que están haciendo una campaña. Yo digo como campaña porque eh, eh, no es algo aislado, eh, es un grupo de católicos. Uh, en su mayoría podríamos decir que este, buscan desacreditar de muchas maneras al, al Santo Padre. Y eh, yo lo digo con orgullo, el Santo Padre, este, al Papa Francisco, diciendo que no es el Papa, que es el falso Papa. Eh, y ahí es donde a mí eh, sí me da tristeza, sí me da... Hasta cierto punto, coraje me molesta porque yo creo que es como creer que el Espíritu Santo no está trabajando, no es su trabajo, es desconfiar de que el Espíritu Santo esté trabajando, es eh, creer que a lo mejor este, solamente queremos a, a un líder, a una persona como nosotros quisiéramos que fuera, como que no creemos en estas promesas de Jesús, y digo, o se va a ver más reflejado en el Evangelio, cuando veamos la lección de Pedro, pero es triste, es triste que suceda en estos tiempos por la dinámica y el trabajo del Papa Francisco. Yo digo que eh, todos los papas necesitan de nuestras oraciones, sin lugar a dudas. No son perfectos, sin lugar a dudas tampoco, no son perfectos, no, no son santos, no son ángeles que vinieron para ser papas, son seres humanos que están luchando y están viviendo, pero necesitan de nuestra ayuda. Eh, ah, de hecho, y quiero decirlo porque este, alguien me me etiquetó con un, un video de una re, religiosa, yo digo que ni religiosa de ser, ese es mi punto de vista, este, de que habla de que ya es la hora y que la bestia está ya sentada en, prácticamente en la silla de Pedro, de eh, usa toda esta manera de tan fea, fea para mí, este que desacredite al santo padre de esta manera. Como, y bueno, y ella de hecho lo menciona que es parte del movimiento de un sacerdote, Luigi uh, Villa, Villa este, de, 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 los, de los años 1940 y tantos, que ciertamente fue a ver a, a, a San Pío, ¿va? pero no significa que, bueno, si el mismo Judas estuvo con con Jesús no significa que porque estuvo con Jesús ya este fue una buena persona a eso voy va de que e esta persona eh, Luigi este uh, al final él dijo que a partir de prácticamente después de, de Pío XII ya no ha habido ningún papa este legítimo y yo no entiendo ahí es donde yo digo este ahí es donde yo siento que Ahora nosotros le vamos a decir al Espíritu Santo lo que Él tiene que hacer y a quién tiene que elegir y a quién no. Como que Él no tiene, no tiene el poder de trabajar en la iglesia, como que Él no tiene, como que no creemos en el trabajo del Espíritu Santo, como que Él no es el que elige a los líderes. Esta es nuestra confianza. Yo siento que ahí es donde nosotros tenemos que confiar en, en este Dios que está a cargo de la iglesia, que es el Espíritu Santo, que está moviendo a la iglesia. Y que tenemos que confiar, tenemos que, que crecer, aprender, vivir. Este, y por eso eh, sí me da tristeza y, que, y digo, y qué bueno por un lado que a lo mejor eh, las lecturas del, del, de este fin de semana nos hable sobre esto, sobre la elección de Pedro, de la primacía de Pedro, de la figura de, del Santo Padre, el trabajo del Espíritu, el Dios que da las llaves. El Dios que le da la, la, el poder y la facultad de abrir y cerrar, de atar y desatar. Necesitamos hoy más que nunca ser eh, testigos de Cristo, ciertamente. Necesitamos eh, creer en sus promesas, creer en su palabra. Necesitamos amar al Santo Padre. Necesitamos orar por Él. Necesitamos unirnos como iglesia más que dividirnos porque yo creo que a veces uno de los, de los grandes problemas de que la división el desacuerdo eh, y el aferrarnos yo creo a veces es lo, lo triste y, y bueno yo creo que a lo mejor este ciertamente hay que orar unos por otros hay que luchar por por hacer la voluntad de dios este y, pero seguir confiando, seguir poniendo nuestra esperanza en Jesús. Ah, bueno, era lo que quería compartir eh, de, de ese tema y sigamos a lo mejor este, creyendo en estas promesas, en estas profecías eh, del Antiguo Testamento, del, de la escritura hebrea, que se complementa ya en su plenitud en Cristo Jesús. Vamos a hacer al, al, a lo mejor unas intenciones, las intenciones de, de este día. Vamos a responder, Señor, esc Señor, escucha y ten piedad. Tú que has creado el mundo y has dejado huellas de tu bondad en todas las cosas, ilumina a los científicos para que puedan reconocer que tú eres la razón del orden de la naturaleza. Señor, escucha y ten piedad. Tú que enviaste a tu Hijo único para restaurar la naturaleza herida por el pecado, muéstrate a los que te buscan con rectitud y de corazón. Con rectitud de corazón. Señor, escucha y ten piedad. Tú que eres rico en misericordia y conoces la debilidad de los hombres y su inclinación al mal, compadécete de los que viven esclavizados por sus faltas para que puedan acoger tu perdón. Señor, escucha y ten piedad. Tú que en San Bernardo nos has dado muestras de tu amor, haz que no dejemos de crecer en el camino de la santidad. Señor, escucha y ten piedad. Pues pedimos por sus necesidades, por todas las cosas que a lo mejor están viviendo, eh, por esta situación de la pandemia que todos vivimos, eh, en estas cosas que también a veces están fuera de nuestro control a tener esa confianza, este amor en, en Cristo fundado. Eh, y pedimos también de manera es, exclusiva, de manera especial, en este día, en estos días, por el Papa Francisco, por su trabajo, por su labor, por sus intenciones. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Ahora en silencio, ofrezcan sus propias necesidades. Por esas necesidades roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, Tú que hiciste del abad San Bernardo inflamado por el celo de tu casa una lámpara ardiente y luminosa en tu iglesia, concédenos por su intercesión participar de su ferviente espíritu y caminar siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El sábado pasado eh, me ganó el tiempo y a lo mejor ya, ya ahora ya me está ganando el tiempo casi en todo, todos los días. ¿eh? <laughs> Estoy agarrando una, una mala maña. ¿eh? Este, pero le, les daba la introducción de que. A veces muchas de las cosas de lo que somos hoy lo aprendemos a corta edad. Muchas de las cosas que a veces tenemos que remediar en nuestra vida hoy están enraizadas desde nuestra corta edad. Algunas cosas que tenemos que sanar vienen de heridas desde nuestra, de nuestra infancia. Muchas de las fortalezas de las virtudes, de los buenos hábitos, vienen desde nuestra infancia. Algunas buenas lecciones que hemos aprendido, algunas buenas lecciones y formas de vida que hoy se ven reflejadas a través de nuestra vida, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de pensar, vienen desde nuestra temprana edad en la vida. Y por eso eh, quiero leer esta historia. Se llama Aprender Temprano en la Vida. Escuchamos y a lo mejor comentamos algunas cosas. Dice, se encontraban platicando dos personas. Uno le decía al otro, ¿cómo, cómo desearía ser como tú? Tener tu conducta y tu sabiduría. ¿Podrías decirme dónde lo aprendiste? Me gustaría tanto ser un hombre luminoso y ejemplar como tú. La respuesta es simple, mi querido amigo. Lo que sé lo aprendí en el jardín de niños. No, no, no puede ser. Tu respuesta podría verse como un rasgo de egoísmo, pero este pero esto tampoco es posible. Pues te conozco y sé que no serías capaz de hacerlo. Ya sé, se trata de una broma al ver mi interés por lo cual vuelvo a preguntarte, ¿de dónde aprendiste lo que, te, lo que te hace diferente a todos los demás? Sin vacilar y en tono amable, el interpelado volvió a responder, ya te lo dije, todo lo que sé lo aprendí en el jardín de niños. Te pido seas más explícito y, a, y me aclares, por favor. Bueno, verás. Casi todo lo que en realidad necesito saber sobre cómo vivir, qué hacer y cómo ser, lo aprendí en el jardín de niños. La sabiduría no está en la cumbre de la montaña universitaria, sino ahí en la caja llena de arena. En el jardín de niños aprendí todo esto, a compartirlo todo, a jugar sin hacer trampa a no golpear a la gente, a poner las cosas en el sitio de donde las había tomado, a limpiar lo que uno mismo ensucia, a no tomar nada que no te pertenezca, a pedir disculpas cuando se ha lastimado a alguien, a lavarme las manos antes de comer, a llevar una vida armoniosa. A aprender algo y pensar algo y a dibujar pintar bailar jugar y trabajar un poco cada día a que hay que dormir la siesta cuando salimos al mundo debemos tener cuidado y permanecer juntos hay que observar lo maravilloso como la semillita como la semillita en el vaso de plástico las raíces crecen hacia abajo y la planta hacia arriba y en realidad nadie sabe por qué, pero todos somos así. En el jardín de niños aprendí que los peces de colores, los hamsters, las ratas blancas y hasta las semillitas en el vaso de plástico todos mueren. Nosotros también. Recuerdo que aprendí a observar que todo lo que se debe saber está a la vista en alguna parte. La regla de oro trata a tus semejantes como quisieras que te traten a ti. También el amor y la higiene, la ecología, la política y la vida sensata. ¿Cuánto mejor sería el mundo si todos pudiéramos cada tarde comer a la misma hora y acostarnos después a dormir la siesta, bien tapados con frazadas? Y si en todas las naciones se observa la norma básica de poner siempre las cosas en su lugar y limpiar lo que hemos ensuciado, respetar a cada ser humano. Esto sigue siendo verdad, cualquiera que sea nuestra edad cronológica, que al salir al mundo más nos vale tomarnos de la mano y permanecer juntos. Así lo hace el jardín de niños. Y siempre estuve protegido. Y esas enseñanzas, mi querido amigo, no tienen edad. Autor anónimo, solo sabemos que fue al jardín de niños. Yo creo que la, la educación básica de, desde, desde la primera educación, como es el jardín de niños, desde cuando son pequeños en la casa, la responsabilidad tan grande de los padres de poder enseñar estas cosas a los, a los hijos, de los maestros de enseñar estas cosas a los niños, de saber que todos deben de compartirlo, deben de jugar sin hacer trampa, que no se debe de golpear a nadie que se tienen que volver a poner los lugar, las cosas en su sitio, a limpiar lo que uno ensucia, a no tomar nada que no te pertenezca, a pedir disculpas cuando se ha lastimado a alguien, a lavarse las manos antes de comer y llevar una vida armoniosa, a aprender algo, a pensar algo, a dibujar, a pintar, a bailar, a jugar. Y a trabajar un poco cada día. Y que hay que dormir la siesta. Yo creo que todas estas cosas que eh, a veces se están perdiendo en, en las familias, se están perdiendo a veces en la educación también, en las escuelas, donde vivimos un tiempo de libertad o libertinaje, donde cada quien hace lo que quiere, donde a nadie le puede decir nada. Donde este, todo, todo es reacción, todo es molestia a veces. Pero si aprendiéramos a estas, estos valores desde pequeños, nuestra vida sería diferente cuando ya somos grandes. Ah, que dice que cuando salgamos al mundo, cuando salían del, del salón de clases, de. De tener cuidado y de permanecer juntos. A veces el mirar, un niño le presenta a veces cosas tan simples como poner una, unas, una semilla de frijol en un poco de un vaso de agua con algodón y ver cómo nace y va creciendo. Eh, y ver que el. La planta crece por los dos lados, las raíces y, y hacia arriba. Y a veces yo creo que nosotros también tenemos que aprender eso, que tenemos que crecer. Y en todos los sentidos. Uh, el saber que todos mueren, que todos vamos a morir. El hecho de, de reconocerlo, de aceptarlo. Por lo tanto, necesitamos esforzarnos por vivir bien porque vamos un día a morir. Uh, el aprender la regla de oro trata a tus semejantes trata a tu prójimo como quieres que él te trate a ti o como quieres que ella te trate a ti como quisiera ser tratado así trata a los demás eh, y así yo creo que también esto incluye no solamente en, en el trato a lo mejor como de, de amistad, a lo mejor también en el trato de la higiene, en el trato del amor, en el trato de la ecología, la política y una vida sensata. Ah, qué bien sería si todos en las naciones eh, buscáramos poner siempre las cosas en su lugar, limpiar lo que hemos ensuciado, respetar a cada ser humano. Yo creo que aún aunque... Aunque hemos crecido, aunque somos adultos, recordar estas cosas. Recordar cuando mamá o papá decía, cómo se dice, gracias. Cómo se dice, oh, discúlpeme, perdón. O pon las cosas en tu lugar, regresa a los juguetes. O limpia ahí lo que lo que ensuciaste. Eso es una buena enseñanza. Si lo transformáramos en nuestras vidas, también a nosotros hacer lo mismo, a poder vivir una vida eh, más en armonía con todos, donde todos nos respetáramos y amáramos, donde Dios fuera el centro de nuestras vidas, donde escucháramos su palabra, la palabra de Dios que, que siempre nos invita a, a vivir una vida mucho más, más grande, que las cosas malas que a lo mejor vivimos en nuestra infancia también será una lección para no volverlas a hacer, para transformar esas cosas, que los momentos difíciles que vivimos a lo mejor que fueron traumáticos, saber perdonarlos, saber sanarlos, para que no los sigamos cargando, pero las cosas buenas sin lugar a dudas, sigamos las multiplicando, sigamos haciendo la vida en nuestra vida. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan un hermoso día. Disfruten la vida. Tenemos una sola vida y después la vida eterna, lógicamente, pero una sola vida aquí. Seamos felices y hagamos que los demás sean felices. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo mañana, primeramente Dios.